Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Un comediante intenta escribir una escena para su próxima obra, mientras se gana la vida cuidando a una nena. Ese es el disparador de Mientras cuido de Carmela, la última obra que escribió, dirige y protagoniza Manuel Santos Iñurrieta. Este artista se convirtió en un referente contemporáneo del teatro político y hoy dirige su propio grupo, el Bachín Teatro. Conversamos con él para que nos cuente todo sobre su nueva propuesta. Mientras cuido de Carmela es un unipersonal de humor, de poético humor político, llevado adelante por el Bachín Teatro, que este es el segundo espectáculo que hago con este personaje. Y ya en el primero ya pudimos advertir cómo funcionaba con el público. Comenzamos hablando con el maestro y él me decía sobre cómo aprendemos a reprimir nuestros deseos. Más que deseos son los impulsos de ese animal que adquiere la conciencia que matar a un tercero no corresponde, está mal. La historia trata del comediante que está, mientras cuida por horas de una niña pequeña, está intentando pensar o hacer y escribir una escena para su próximo espectáculo. Busca temáticas posibles para este espectáculo, como puede ser la hipocresía, como el amor, la violencia, ¿no? Son temáticas donde él va buscando componer esa escena, pero la escena la tiene al lado. La escena es el afecto que puede devenir y podemos construir con otro. El amor, el amor, el amor. Ese amor que todo lo puede mejorar, ese amor que rompe todas las barreras. La idea planteada como de fondo es el lenguaje político más duro solamente puede vivir o entenderse si hay un alto grado de humanidad. Cada uno de nuestros actos y acciones también es un gesto y es un acto político que tiene implicancias, que tiene connotaciones con el presente, con la emoción, con la vida misma. Me pregunto si esos hipócritas de la OEA o de la OTAN pedirán alguna vez perdón a la humanidad. A esos tipos los tengo de punta. Los referentes son muchos. Nos conmueve tanto un poema de Alfonsina Storni como un escrito del Che Guevara. Todas esas influencias hacen que nosotros las incorporemos y que formen parte de nosotros. Para pensar un teatro épico en presente, latinoamericano, nacional, un relato o un teatro que nos identifique como generación. A nosotros nos pone muy contentos esta distinción que ha hecho el Congreso Nacional en función de nuestro trabajo y es un aliciente, también es un compromiso para seguir trabajando en esta línea que nosotros venimos trabajando. Un teatro vivo, un teatro despierto, un teatro que pretende un diálogo con el otro, que no se muerde la cola en función de unas metáforas que solo yo entiendo, sino de algo que puede ser una herramienta. Mira los artistas veletas, eso que en los 90 le hacían el juego en la fiestita neoliberal, argumentando que estaban obligados porque había que trabajar. Y esto a mí, y es muy personal, me hace desear la rotura de su cabeza con una llave inglesa, pero matar al hipócrita con alevosía, aunque fuera necesario, quizás sea demasiado y no corresponde, sí, está mal. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo puedes ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto.